¡Hola a todos! Durante la última Comic Con de San Diego se estrenó una esperada película de Warner que debía ser revolucionaria y el resultado ha sido decepcionante. Se trata de una película de Sam Liu, una directora especializada en animaciones de superhéroes como en las películas directas a vídeo de Superman contra Batman, Public Enemies, Batman Año 1 o la serie Beware the Batman de Glen Burakami. Ya hablé sobre adaptaciones de Batman en animación, aquí. Solo que esta vez iban a adaptar un cómic de Batman que resulta ser un clásico del noveno arte. Las adaptaciones son un tema peliagudo. Pensemos que de todo el público que verá esta película, el 90% serán fans del cómic. Y de estos, el 75%, sea una buena o mala adaptación, dirán que será una mierda en comparación con el cómic. ¿De dónde sacas esas estadísticas? ¡De mis santos c***es! ¡Eres un hippie! Lo que quiero generalizar con esto es que cuando una obra se ha ganado a un fandom por ser perfecta, los fans odiarán los cambios que se hagan de esta. Lógico. Si algo es perfecto, no quites ni añadas ni cambies nada. Pero cuando se adapta de un medio a otro, es inevitable hacer cambios. Tenemos un cómic perfecto. Ok. Añade movimiento. Hazlo a todo color. Ponle música. Voz, haz todos los planos en el mismo formato. Añade paja para que dure un metraje concreto. Simplifica el diseño para que los animadores puedan entender bien su trabajo. Haz una narrativa lineal, ya que el espectador no puede releer las páginas anteriores. Un cómic animado jamás será igual al cómic. Al igual que una escultura jamás será como un cuadro. Sencillamente es otro medio que depende de otros parámetros. Así que a ojos de un fan, siempre será peor. Y los fans del cómic considerarán a los fans de la animación un cáncer por idolatrar algo diferente, y por lo tanto peor a lo que ya era perfecto. El anime, hasta hace relativamente poco, hacer adaptaciones de cómics, mejor dicho, mangas, era lo más habitual. Es lógico, si tienen un manga con fans, su versión en anime tendrá ya un público de base. Con los shonens, al tratarse de publicaciones semanales de baja calidad técnica, podían ir versionando los episodios en anime semana a semana, contando aún con el hype del lector del manga. El principal problema de este sistema de producción es que las adaptaciones de series de mangas interminables son series de anime interminables, y esto no es bueno para la venta en vídeo. No confundamos esto con las adaptaciones de personajes populares de cómic. Si con un personaje popular haces una historia no vista en cómic, esta podrá ser buena o mala, sus fans lo entenderán que sea diferente. Eso sí, es importante que el personaje de animación mantenga el mismo tono que su personaje de cómic original. No se te ocurra hacer un Batman matando a su enemigo. ¿Un Wolverine metrosexual japonés de 2 metros? Los fans masacraron tanto este teaser de Madhouse que Madhouse optó por reorientar la producción. ¿Unos Vengadores chivis? Los fans los masacraron. Aunque claro, esto no era una serie orientada a los fans. Lo de orientar producciones a los fans se ha vuelto una nueva excusa. Warner declaró que Suicide Squad no era mala, que era una película para fans. Ya, entonces ¿por qué los fans de los cómics son los que más se han quejado? Si era una película para fans, ¿no debieron hacerla parecida al cómic? ¿Y el Joker no debería parecerse al Joker? Pero no nos desviemos del tema. En este caso, Sam Liu iba a adaptar Batman la broma asesina. Batman la broma asesina está considerado uno de los mejores cómics de Batman. Para haceros una idea de lo mítico que es este cómic, pensad que fue el único cómic de Batman que había leído Tim Burton antes de hacer su película de Batman. De la mano del crudo y realista dibujante Brian Bolland y del místico y oscuro guionista Alan Moore, este cómic llevó al murciélago a otro nivel como Caballero Oscuro. Barbara Gordon dejó de ser fanservice y también se acabaron las historias donde todo tiene que acabar bien sí o sí. Conocíamos bien la historia de Batman, pero no del Joker. Y este, al ser el némesis de Batman, debía tener una cruel historia que igualmente lo definiera. Y al definir este personaje es cuando pueden jugar a exponer qué tan diferentes son Batman y Joker y qué hace falta para que uno se convierta en el otro. ¿Y Warner hizo una película basada en Batgirl? A ver, el tema de las adaptaciones.
ilustraciones. Batman la broma asesina es un cómic de apenas 48 páginas. Como mucho, y metiendo más paja que Toei, cada página de cómic se puede adaptar en 60 segundos de metraje. Menos segundos si tenemos en cuenta que hay muchas páginas mudas. En total, la historia de la broma ocupó 47 minutos, incluyendo los créditos y algunas escenas extras de Joker torturando al detective Gordon y de Batman siguiendo la pista del Joker. Estas escenas extra no son problema, ayudan a darle más sentido a la historia y podrían haber estado en el cómic original perfectamente. El guionista Brian Azzarello demostró ser un fan del cómic original e hizo un buen trabajo. Sobre Brian Azzarello, se trata de un gran guionista de cómic, conocido por deconstruir historias violentas de gángsters y antihéroes, que ha trabajado en cómics de Batman como Gotham Knights, Broken City o Joker con Lee Bermejo. En Japón, 47 minutos es suficiente para justificar una película, pero en Estados Unidos nadie pagaría por ver en el cine o por comprarse en Blu-ray un mediometraje. Debían meter 30 minutos de paja. ¿Y qué pasa con añadir 30 minutos más a la historia de la broma asesina? Eso sería un problema. Si añades un 60% más de historia, una de dos, o la acabas cambiando, lo cual enfadaría mucho a los fans, o añades un 60% de paja, lo cual aburriría. En estos casos, lo lógico es hacer una película en dos actos. ¿Y por qué no dedicaron el primer acto a una historia de Batman contra el Joker? Que de esta manera podría haber explicado su eterna rivalidad. Se supone que estos dos personajes se han enfrentado en innumerables ocasiones. Pues eso habría estado guay. Pero al Joker lo conocemos bien, me imagino que prefirieron presentar al personaje de Barbara Gordon a una audiencia que no necesariamente está familiarizada con ella. Drop your punchline, Joker! Listen, folks, only at Zellers are you protected by... The law of Toyland! Nobody beats Zellers' prices on toys! Nobody! Well said, Robin! You're protected at Zellers because the lowest price is the law! Y el personaje de Barbara Gordon, alias Batgirl, es una chica que juega a ser Batman. Ni es oscura, ni ha conocido los límites de lo salvaje. Bajo la vigilancia de Batman se enfrenta a un pseudo Joker mafioso llamado Paris Franks, de quien aprende que hay villanos para los que nunca estará preparada, y decide colgar la máscara. ¡Eso es puro fanservice Rule 63! Es una historia que nos explica por qué el Joker es la debilidad de Batgirl, mientras que Batman se ha dedicado a aterrorizar a los criminales hasta el punto que solo los más locos se atreven a enfrentarse contra él. Batgirl es una heroína que se dedica a desmantelar planes criminales entre las sombras, pero contra criminales astutos, dispuestos a todo por humillarla, se siente desnuda. ¿Tan desnuda como la escena íntima con Batman? Eso fue la escena de la película más criticada, y además es algo que los propios productores esperaban. The thing about the first act is that it's controversial, so we added more controversy. We were aware that it's a little risky. There's definitely some stuff in that first part of the movie that's going to be controversial. Here's where we came down on that specific issue. It was really important to us to show that both of the characters make some pretty big mistakes. His parental skills aren't that great. Maybe never having had any kids of his own. He doesn't realize that if you tell a kid to not do something, they're going to want to do it even more. And then she makes some mistakes and then he kind of overreacts to her mistakes and then she overreacts to his overreaction. So it's very human. It's a very understandable story. It's tricky because it's messy, because relationships are sometimes messy. But to me and to Alan and Brian, it was all very fascinating to us to explore that angle. Y la crítica entendió bien esto de reaccionar de forma exagerada a la reacción exagerada de una reacción exagerada? Pues no del todo. Instead of humanizing her, the prologue turns Barbara Batgirl into a comic book cliché.
the female character that feigns complexity, but, when given an expanded role, is only viewed through a sexual lens. The prologue feels tenly jarring, tacked on haphazardly to the Killing Joke. The creep factor comes from the fact that Batgirl has such a clearly subordinate relationship to Batman. He's the seasoned veteran and mentor. She's the newbie pupil. Worst of all, none of this opening act has any real bearing on the remainder of the film. Batgirl still comes across as a sacrificial lamb in the end. Her insipid romantic drama adds no weight to her eventual trauma. Lo que yo opino es que se trata de dos adultos que viven al límite, por lo que no es descabellado que tengan una relación sexual esporádica atípica. Me parece que la crítica norteamericana es demasiado conservadora con este tema. ¡Eso lo dices porque eres un hippie! ¡Si se han atrevido a hacer esto con Batgirl, qué les impide hacer lo mismo con Batman y Robin! ¡Hay que detener a estos comunistas de Warner! ¡Montemos un Change.org para pedir la cabeza de Brian Azzarello y de Bruce Timm antes de que les inculquen más homosexualidad a los niños! ¡Es que nadie piensa en los niños! ¡Pero oye! ¡Que estás juzgando la película por algo que no ha salido! ¡Eso! ¡Tú dale alas! ¡Esta basura progresista jamás conseguirá la aprobación del Comic Code Authority! ¡Si DC rompió con el Comic Code Authority en el 2011 por considerar una reminiscencia del macartismo! ¡Los rojos están matando a América! La controversia es una escena en la que dan a entender que el Joker viola a Barbara Gordon. It's made even worse by a follow-up scene in which Batman is questioning a group of prostitutes about the whereabouts of the Joker. The girls tell Batman that the Joker normally comes to see them after he escapes custody and that he likes a good time. But then one of the girls says that the Joker hasn't come to see them this time and that maybe he's found a new girl instead. Barbara is that new girl. Barbara, who has just been raped. I did not think of it as supporting that. If I had, I probably would have changed the line. I never, ever thought that he actually raped her. Even in my first read of the comic, I never thought that. En el cómic original no explican si fue o no fue violada. ¿No te lo han dicho? Le quitó toda la ropa después de dispararle. Encontramos la funda de una lente que no encajaba con ninguna del piso. ¿Por qué el policía titubea? ¿Omite algo demasiado escabroso? En los cómics no suelen reparar en la sexualidad del Joker, ni siquiera en las historias de Harley Quinn. Se supone que es un psicópata para quien su mayor placer es humillar a sus víctimas a través del humor negro. Las violaciones no estarían fuera de su lógica, pero creo que resulta aún más perverso como personaje asexual. También hay que explicar que el planteamiento de esta película era hacer una película catalogada como R, es decir, para mayores de 18 años. Batman es un personaje con muchos fans adultos que agradecen una temática más adulta y madura, y desde luego esta categoría les da libertades para adaptar el cómic sin tener que autocensurarse. Sorprende escuchar insultos fuertes en esta película, al menos en la versión española. Aparte de la escena de sexo y los insultos, no parece mucho más maduro de lo habitual. No, tampoco es que sea un festival gore, y en cuanto a la estética macabra del cómic original, queda bastante diluida. Para empezar, el estilo de dibujo. Los animadores advirtieron que el estilo de dibujo de Brian Boland era demasiado complejo, por lo que tomaron como referencia otro estilo más estilizado, el de Kevin Nolan. Y se ve bastante bien, pero no tiene la perversidad del cómic. La animación por su banda es normalita, no es lo mejor que Warner sabe hacer. Está bien hecha, pero le falta tensión. ¿Y la dirección? Pues a medias. El cómic es un monumento al arte secuencial. Es prácticamente un storyboard de cine. Nos narra los sucesos plano a plano, acción y reacción, de una forma tan precisa que funciona incluso sin diálogo. Marca el ritmo al que transcurre el tiempo, refleja la importancia de las tomas, no deja nada al azar. Si os interesa el arte secuencial, ya sea en cómic, animación o cine, este cómic es imprescindible. Debes comprarlo. Será vuestra nueva Biblia. Una cosa que me llamó mucho la atención es el cambio de escenas.
Cada escena acaba en una viñeta con una composición visual, diálogo y significado parecido a la primera viñeta de la siguiente escena. Esto es poesía visual. Imprime a la obra completa un ritmo increíble. Te transporta a Gotham City. Y la película no. Han copiado algunos planos del cómic, lo cual es lo mejor de la película, pero no han sabido traducir el arte secuencial. Y no entiendo por qué. ¡Tenían el trabajo hecho! ¡Lo tenían a huevo! Each scene is recreated with painstaking accuracy, but DC's animation style does not measure up to the impact of Brian Bolland's 1980s noir aesthetic. El caso es que la actuación de voz ha sido el apartado más elogiado, que contó con el habitual Kevin Conroy en el papel de Batman y Mark Hamill en el papel de Joker, quien, a pesar de haber renunciado a volver a interpretar al payaso, insistió en trabajar en esta película. That swarm of nerds is gonna kill him. La versión latina también ha recibido buenas críticas. En cuanto a la versión española, han usado el reparto que dobló las películas de Christopher Nolan. Trabajan bien, pero no acaba de encajar con los personajes tal y como se ven aquí. Total, que es un churro de película. Yo no diría eso. Ha habido un esfuerzo en su producción, y como película es tan disfrutable como otras películas del universo animado de DC. El problema es que tenían material para hacer algo muy potente. ¿Historia de eternos rivales? No. ¿Transformación de Batgirl? ¿Diseño de Brian Boland? No. ¿Kevin Nolan? ¿Narrativa de Alan Moore? No. ¿Sam Liu? ¿Drama psicológico? No. ¿Acción? ¿Tensión? No. ¿Escena de batsexo? Menos en el doblaje, se han quedado a medio camino de todo. En definitiva, han hecho una adaptación correcta de una obra maestra del cómic, ideal para versionar en animación. When the world is full of care, and every headline screams despair, when all is great salvation, war, and life is vile, then there's a certain thing I do, which I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile. Yes! I go loony. As a light bulb! ¡Hasta pronto! On tonight's show, Hector and the Ho-Daddies! Holy, unholy alliance! Our greatest foes have reunited! Let's go! To the Batmobile! Batman. You fiends, you will rue this day. The only rue here is in the grave. Hurry, Kid Crusader. You're our only hope. Not so fast. But we're in a hurry, Batman. Jaywalking is extremely hazardous. Gosh, yes, you're right, Batman. Quickly, Robin, to the crosswalk.